Orain, betetzen dira, 110 urte, mendiko zordeotu dagoen foruen monumentoa eraiki zenetik, eta beste 10 urte gehiago, oraindik ere beste 10 urte lehenago gertatu zen Amazada izeneko prozesua, ezta? La sublevación de 1893 puso en pie a toda Navarra. Prácticamente no hubo ningún pueblo de tamaño medio o grande en Navarra donde no hubiera habido manifestaciones. La sublevación no se ciñó única y exclusivamente a Navarra, sino que enseguida se registraron también incidentes de diversa índole y actos y apoyos en todo en el resto de las provincias vascas del sur del Pirineo. Esto queda claro que la Gamazada supone un punto de inflexión en la historia de Navarra, en la historia de Euskal Herria. Desde el abatimiento y la postración de la derrota militar, podemos decir que surgen los cimientos para la conciencia nacional moderna. El camino sería, no cabe duda, largo y tortuoso, y yo creo que podemos decir que 120 años después todavía seguimos ahí, ¿no? Pero lo que sí es cierto que, como digo, marcó la Gamazada un antes y un después en la historia de este pueblo. ¡Viva las siete provincias que siempre han estado unidas y nunca se apartarán, aunque Gamazo lo diga! ¡Viva Navarra y sus fueros! Ekitaldi honetan dagoeneko nabarmendu dugun modura, 120 urte pasa dira Euskal Herria, Nafar Herria karrikara atera zenetik bere eskumen eta eskubideak defendatzera. 120 urte pasa dira Madrilek, herri honi bere subiranotasuna ukatzeko ahalegina egin zuenetik. Eta 120 urte hauetan ez da jarrera aldaketarik gertatu. Madrilek bere horretan dirau. Espainiar estatuak aniztasunaren etxaia izaten jarraitzen du. Eta Nafarron ekonomiaren dako zulu ilun eta ustela da gaur egun ere. Langabezia tasa izugarria, administrazioaren zorpetzea, murrizketa bortitzak, pobreziaren igoera kezkagarria, gazteen egoera latza, kaleratzeen arazo larria, ustelkeria kaso eskandalagarria. Horiek dira Madrildik inpozatutako eredu politiko, ekonomiko eta sozialaren porrotaren adierazle nagusia. Pero la soberanía que necesitamos para construir un nuevo modelo social y económico no nos caerá del cielo. La conseguiremos trabajando y generando amplios acuerdos. Es crucial que nos unamos en la lucha y en el trabajo común, tanto en la calle como en las instituciones. Como ocurrió en la Revolución Popular de 1893. La situación actual también exige una reacción y activación mediante la movilización de todos los sectores de la sociedad navarra. Es hora de tomar el testigo y articular un movimiento popular fuerte, profundo y unido. Las del escudo son nuestras.